Ya estamos de vuelta con un postre muy sencillo de hacer, además delicioso. ¿A quién no le gusta el melón? El melón es rico, ¿no? Y ahora vamos a hacer un pudín de melón. Nieve de melón, de limón, con melón. Sí, sabe rico, ¿eh? Me encanta. Pues esta vez vamos a hacer un pudín de melón que está maravilloso. Solo lleva un poco de azúcar, huevos, también un poco de melón, almendras y canela. Y de verdad, ya saben, muy fácil. Aquí todas las recetas son muy sencillas. La verdad es que son muy sencillas. Vamos a... Voy a quitar esto del camino porque ya saben que yo soy muy buena para el batidillo. No, a mí casi ni se me daba. Entonces vamos a poner aquí los huevos y vamos a batirlos. Ahí está. Igualmente, Max. Hasta acá hoy. Le vamos a poner el azúcar y... ¿Qué tal? ¿Sí lo traes alto, Rambito? El colesterol. Rambito. Bueno, vamos a batirlos a punto de turrón. Mientras tanto, vamos a tomar la licuadora. La licuadora. La licuadora. Aquí está. Y vamos a licuar. A ver. Vamos a poner... Ahí está. A licuar el melón con las almendras, que las almendras tienen muchísimos ácidos grasos beneficiosos para nuestro corazón. Y le vamos a poner canela, que la canela es afrodisíaca. Ya, y la vamos a licuar. Oigan, y hablando de afrodisíacos, fíjense que en la Riviera Maya se liberan hoy muchísimas tortugas al mar y es uno de los eventos más grandes que se hacen en el mundo. Qué padre que México sea parte de esto, porque a mí se me hace muy importante conservar lo que se está acabando. Las tortugas, desgraciadamente, mucho tiempo las siguen matando por su caparazón. Su caparazón es precioso. Y, o por la carne, se comen la carne. De verdad, ustedes, cuates que están en el medio gastronómico, ustedes saben lo importante que es cuidar el ecosistema. Y yo sí quiero hacerle un llamado a todas las personas que de repente se les ocurre hacer carnes exóticas. Esto, yo creo que ahorita no es el momento de comer tortugas, ni de comer, ni el huevo de la tortuga, ni de empezar a fomentar estas cosas que, más allá de ser exóticas, caen en lo burdo, caen en la grosería, porque, pues es nuestro mundo y tenemos que cuidarlo. Y sí quiero hacerle un llamado a toda la gente que se dedica a la gastronomía, igual que yo, que conservemos el medio ambiente y que lancemos este mensaje y quitemos de nuestro menú todas las cosas que... carne de serpientes y... ¡Ay, no! De verdad, hay cada cosa. Hay que cuidar nuestro planeta, chavos. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y hay que darle ejemplo a nuestros hijos también. Porque, pues, ellos van a hacer siempre lo que ven, ¿no? Y ahora sí, bueno, ya están aquí mis claritas. Entonces, les voy a agregar nuestra mezcla de almendras con melón. Ahí va, sin tirar. ¿A quién no le gusta el dulce de almendras? Es rico, ¿no? Ay, híjole. Connie, no, Connie le va a poner ositos, gomitas, chochitos, chocolate, pasitas, coco rallado, plátano deshidratado, crema batida, azúcar glass, chocolate derretido, ¿cómo se llama? Piloncillo, malvaviscos, chispitas, aguamiel, pulque, y se lo va a tomar exactamente con un chocolatito caliente. No, refresco no, no tomen refresco, no tomen refresco, es,
Es demasiado azúcar. De verdad, está comprobado científicamente. Y lo voy a seguir diciendo. Digan no al refresco. No queremos refresco. Hace mal, hace daño. Habiendo tantas frutitas en México, agarran su frutita, la licúan con agua y ya está del otro lado. Y se hidratan con esto. Una vez al año no hace daño por la cubita y así, ¿no? Porque también me dicen que la cubita, que... Pues sí, aviéntensela, pero no pueden hidratarse con refresco. Mejor se comen un postrecito de estos ricos, ¿no? Sabrosones. Tan, tararán. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra mezcla y vamos a hornear estos pudines a 180 grados por 40 minutos. Yo había agarrado una espátula, ¿verdad? En mi planeta. ¿Cómo va la canción de la Jonita? No, no, no. ¿Cómo va el rap? Que me enseñó el otro día. Estaba bueno. Sí. El otro día me enseñó un video. Hit the ball, hit the ball, hit the ball. ¿Eh? De los Golden Junk. Que me encanta que sean chavos emprendedores en el medio musical. Porque son... Ellos solitos hacen todo, ¿eh? Está padre. Hay que hacerlo así. Bueno, vamos a meterlo al horno. Hit the ball, hit the ball. Y lo vamos a poner a hornear. ¿Ya llegó el avión, Max? ¡El avión! 40 minutos, 180 grados. Y así les tiene que quedar. ¡Ay! Y acompáñenme a ver la siguiente información. Hit the ball, hit the ball, hit the ball.